¿Ya se complica la cosa o qué? ¿Qué va? Funciones del lenguaje. Que no me voy a salir de aquí. Tú usas la lengua para muchas cosas. Si no, mira el Kama Sutra. Usa la lengua un montón de cosas. Dependiendo del elemento del lenguaje que predomine en el mensaje, se habla de una función del lenguaje o otra. Si lo que tú quieres decir tu sentimiento, lo que tú piensas, lo que tú crees, se usa la función expresiva, que se basa en el emisor. ¡Ah! Función expresiva. Me duele algo y yo lo tengo que expresar de alguna manera. Eso está basado en el emisor. No estoy dando ni un mensaje siquiera, ni palabra. ¡Ah! Ya está. Apelativa, cuando te vas a el gobierno absolutista, el gobierno A con B absolutista. Función apelativa. Marco, quítate el gorro, por favor. Apelativa. Para crear que haga una acción. Que no hay. Que otra una acción, no tiene que ver conmigo la vida. Yo quiero que él actúe de una manera. Y se lo comunica, pero no funciona. Y el mensaje está basado en el receptor, lo más importante. ¿Vale? Que el receptor haga algo. ¿Vale? Una función apelativa. ¿No? Es una forma de gobierno donde. Fática, esta es la que más me gusta a mí. La fática, solo hay un ejemplo, es siempre el que pone, que es cuando tú te quieres ver si el canal está bien. ¿Vale? ¿Cómo qué haces tú para saber si el canal está bien? Busca la mirada. Claro, o por ejemplo, busca la mirada para ver si no te está atendiendo. Sí. O si está hablando por teléfono, le dices, ¿estás ahí? Cuando llevas un rato hablando, ya pierdes un poco y dices, tío, ¿me estás escuchando o no estás ahí? ¿Vale? O no escuchas, porque muchas veces le escuchas respirar con el que estás hablando. ¿Vale? Con los alumnos, pues no sabes si te estás escuchando. ¿Estás ahí o no? ¿Te estás escuchando? ¿Me atiende? ¿Me atiende? Es esta aquí, la reina. Cuando te basas en el contexto, se llama la función representativa. Tú quieres decir algo que está a tu alrededor. La silla es naranja. Está alrededor mío. No es un sentimiento mío, no es que estoy llamando a nadie, no quiero saber el contexto, solo quiero decir algo que existe, que es verdad. Algo que está a mi alrededor. La silla es naranja. Ay, ¿qué dices? Pero eso está dentro en el contexto, ¿no? Vale. Cada parte o cada elemento del lenguaje tiene una función predominante. Cuando predomina lo que expresa el emisor, es expresiva. Vale. Ahora, cuando lo que quiere es centrarte en el mensaje, se dice que se está usando la función poética. ¿Qué es un poema? Pues poner la palabra bonita para que se le vea. Ordenar el mensaje, las palabras del mensaje para que quede bonito. Igual una pintura es ordenar los colores para que quede la forma que quede bonita, pues cuando lo hacen con el lenguaje, ordenar la forma del mensaje para que quede bonito. Esa es la función poética. Tengo una palabra. Pan. ¡Pan! ¿Se llama siglo de oro? Los chistes son la función poética. Mamá pan y la mató. Porque hay literatura. Pues un juego de palabras. Usa el lenguaje para divertirse. Usa el mensaje para hacer belleza. Y luego, cuando se basa en el. Cuando tú estás hablando del propio lenguaje, se llama la función metalingüística. Yo ahora mismo estoy usando la función metalingüística del lenguaje. ¿Por qué? Porque estoy usando el lenguaje para hablar del propio lenguaje. Estoy usando el lenguaje para explicar cosas del lenguaje. Como una cosa dentro de otra, como las muñecas rusas, ¿sabes? Ya está, venga, nos vemos.